¿Ya lo maté o falta? ¿Sí? ¿Falta ahí? Ahí, ahí está. ¿Ahí está? ¿Nos paramos ahí, no? Sí. Ahí está, ahí, ahí está. Ahí sí, de seguro la pie. Ah, falta. Leo, no, no, no. Falta. Juanita, ¿sí? Está en medio, va. Este que va. ¿Te puedes hacer ahí, no? Ah, lo mejor lo agarramos. ¿Qué? El diablo. Ya está en otro terreno. Que sea feliz. Pero, ¿qué con este, pues? Ese feliz. Ahí voy a traer yo uno mañana de rabotaje. Este también es duro, ¿eh? Sí, a este rabotaje. Sí, sí. ¿Para la Juana, va? Pila la Juana. Dale, Juana, dale, Juana. Su motivación es tu casa, hijo. Llega la Juana. Ah, ¿quién no se va a emocionar? ¿Verdad, Juanita? ¿Quién no se va a emocionar con casa nueva? ¿Verdad? La residencia de los auditores. Aquí hay nieve, de poco. Una de las dos. Sí, porque está mal de salir de la tierra. ¿Cuál? Chicharra. Con ¿qué? Sí, lo tocan, ah. Como cuando lo pisan a uno, lo muerden a uno. Se infecta, vamos, Mateo. Sí, ah, ese es el animal. Bueno, para los suscriptores que no conocen quién es don Mateo, acabamos de abrir un caso nuevo. Mateo, en Gucha. Don Felipe. Ay, perdón. Don Felipe. Es un caso nuevo que acabamos de abrir en Guchapín 3 para los que quieran ir a conocer el caso de don Felipe. ¿Vamos, Felipe? Sí, Felipe. Mateo. Un caso nuevo de Guchapín 3, ¿verdad? Sí, ese sí es. Apoyamos a don Felipe entonces, yendo a ver el caso de la familia, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Y es trabajador también, ahí van a ver ustedes cuando le fuimos a proponer el trabajo, con qué entusiasmo dijo que sí. Y ni sabía que... ¿A qué era lo que le estábamos proponiendo? Miren, aquí las chicas admiradoras de Diego ya pueden proponer matrimonio. Ya se sabe ganar la vida al patojo. Estoy en pleno desarrollo, güey. De ahí la abrí. ¿Sí? De ahí la abrí para pescar ahí. Bueno, la misión es rellenar eso, ¿va, Diego? Sí, pero... Tayuca. ¿Qué piensa ustedes? Yo pienso que... Tayuca. ¿Saben qué es lo que ayuda mucho? Que la tierra no está tan dura. Porque no ha estado lloviendo. Ajá, son tips que nos dio don Felipe. Don Felipe, Felipe Mateo, ¿va? ¿Así es? Ah. ¿En serio? No. 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 Venga, don Felipe. Venga, don Felipe. ¿Felipe qué? Felipe Mota. Felipe Mota. Felipe Mota. Ah, y su esposa es doña Matea, ¿verdad? Sí, pero como
acabamos de conocer el caso, entonces le decimos a veces don Mateo, a veces don Felipe, ¿verdad, don Felipe? Pero usted no se enoja, ¿va? No, no, mi esposa se llama Mateo Cerezo. Ajá. Sí. Ahí ayer está. Hasta Manuel le dije. Sí. ¿Sí? Sí, hasta don Manuel. Lo levantamos ayer. Está bueno, don Felipe. Sí. Por lo menos ya se está llenando un poquito. Ya. Aquí ya estaba la zanja, ¿verdad? Ya la rellenamos. Ya. Y falta todavía un poquito. Sí, falta. ¿Aguantas cancha o no? Ahorita estoy a mi hora de receso. Estoy jalando un poco de aire, vos también, ya ni qué. O sea, y según la cancha que mañana estamos iba a venir solo un día. A ver si. Sí, no, hombre. Pero mañana va a traer don Felipe otro ayudante. Otro Saiyajin. Sí. Otro elemento, dice, ¿viste? Escucha, vamos a recalcar que doña Marcela no está acá porque tiene que ir a trabajar. Exacto. Ustedes saben que si ella no va, un día que no tiene pista. Entonces, dijo que iba a ir. Y solo nos mandó a don Manuel y a la Juanita. Pero aquí andamos al 100, al 1000. Felipe, venga, pende, hombre, usted es muy rogado, hombre. No, a ver, es que yo recogiendo la basura, pues la pendo, le rebalamos. Te voy a cambiar el nombre. Y lo bonito es que tenemos música. Ah, no está aburrido el día, ¿verdad? No, estaba alegre. Bueno, 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 bueno. ¿El maestro, muchacho? ¡Maestro! Dejo tu corazón. Dejo tu corazón. ¿Llevale a don Manuel mejor, Juan? ¿Lo voy a llevar yo? Vamos. No tenga pena. Ah, ¿ahí viene el grano? No, no, ahí viene. Luego le voy a decir que no camine. Sí. Sí. Muy bien, hay pollito, recado, guisadito, no sé, lo que más les guste. Sí. Voy a comer pollito. Dele pues. Bueno, Juan. El otro de Don Manuel. El otro de Don Manuel, estamos esperando a Don Manuel mucho. Bueno, entonces, aprovecho, ven. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, voy a comer allá. No me quedes aquí hay tortilla. Ah, bueno. Que vean, Felipe. Hay tortilla. Maestro, hoy sí. Bueno, ya. ¿Ya, Felipe? Sí. Trabajamos todo el día aquí. Costó, ¿verdad? Ese pedacito. Sí, está duro. Sí. Ah. Cansa. Y sí, me sé. Poco de ese trabajo. Sí, lo llenamos ese hoyo. De tierra. Ya se llenó. Se llenó. Oye. Igual y ahí se vuelve a echar más encima. Ah, esta es la medida que hay que llevar de aquí para allá, ¿verdad? Un montón. Sí, sí. Una vara. Ahí ya no se va a escarbar. Así se queda. Es, así se queda. Sí, pues, todo ese se va a escarbar. Y van de a nivel de este para abajo. Ajá. Sí. Ah, para la víctima. Ahí. Toda la tierra sale aquí. Se montó ahí. Es el nivel entonces. Sí. Una vara. Costales. Sí. Una vara. Para llenar costales. Al terminar es que vamos a ver cómo está quedando, lo que hace este otro poquito. Ahí está para que va a estar a su nivel, va.
Ahí está, entonces. Ahí poco vas a llevar. Porque... Mañana trae otro su amigo. Sí, aquí vive un panango. Ah, bueno. Y ahí voy a bajar y lo voy a decir. Lo come mi sobrino. Y pues entonces, a ver si no está trabajando en otro lado, porque no tenía chance. Mm. Y pues, y como siempre allá de con nosotros. Entonces ahí voy a quedar en panango. Ah, bueno, para ir a avisarle a él. Ahí está. Entonces. Este es el nivel, entonces hay que llevarlo de aquí, gracias. de aquí hasta allá, ¿va? Sí, ahí uno está seguro. Sí, pues. Aquí lo van a dejar que a ver cómo va a quedar, ¿eh? Porque aquí te es más bajar. Y ahí se sube sí, más. Ahí lo vamos a ver cómo va a quedar. Llenando los costales y pateándolo, sí, ya ves. Así está. Se la tierra se va a quedar ahí y se planea. Sube, queda plan. Está muy parado. Sí, pues. Tiene que bajar todo ese. Bueno, hay tanto por hacer aquí, Bacancha. Sí, bastante. Mañana entonces otra vez don... Muy bien. Don Felipe. Felipe. Sí, muy bien. Sí. Bueno, maestro. Vamos. Ya se comenzó de poquito a poquito. Muchas gracias. Va, varón. Lo que Dios nos... ayudó, nos hicimos algo, sí, todo lo poco, pero ya trabajamos. Ya ve. Sí, ya limpiamos. Ver, ¿cuánto ya. Tiempo? ¿Cuánto calculas de aquí que nos daremos de tiempo? Digo que una semana. Una semana, va. Se echarría don Felipe, ¿va vos, Cancho? Sí, trabaja. Una semana. Bueno, entonces, a ver a la señora. Gracias por nuestro trabajo, que me trajeron ayudante para trabajar aquí. Vamos, Manuel, no tenga pena. Ese es más... más rápido. Trabajo. Sí. Bueno, entonces, gracias. Vámonos, ve, porque ya se nos va a hacer tarde. Sí, así es. Bueno, pues entonces seguimos, ¿verdad, Cancho? Sí, mañana. Gracias. Ajá, mañana queda pendiente la basura y seguir escarbando. Bueno, pues.